Mi nombre es Ricardo Velotto, soy socio del club New Soul Boy desde hace más de 30, 35 años. He vivido todas las instancias de este club, la época de los 80, cuando el club tuvo su esplendor en el fútbol con planteles formados con las inferiores. Y siempre practicamos una vida social muy activa en el club. En la década de los 80 era un club tan familiar como lo es ahora, a donde participamos de todas las actividades. Íbamos a la pileta del centro, que seguimos yendo actualmente, y también comenzamos a venir al predio de Bellavista a conocer lo que era la famosa pileta, ¿no? Esa pileta que asombraba por sus dimensiones, y aparte todo el entorno del verde que había y de los parrilleros, la sombra, y realmente nucleaba muchísimas familias. Y bueno, fue una pena, ¿viste? O sea, se cerraba toda un poco lo que nos pasaba a muchos padres en ese momento, en que nuestros hijos habían crecido en el club. Y de golpe y porrazo, bueno, esto se acababa. Pero bueno, con el tiempo se pudo recuperar todo eso y bueno, y ahora estamos viviendo este presente, este hotel, este predio, este verde que hay, que realmente es maravilloso y creo que es un ejemplo para muchos otros clubes. Esperemos que se pueda volver a ese esplendor que se tuvo en ese momento, si bien ahora las condiciones económicas no son las mismas, creo que va a costar hacer todo eso, pero bueno, con el esfuerzo del club y del asociado, con su cuota y con su presencia, esperemos que sea una realidad lo antes posible.